How good is your English? Let's see. Today, in my recording studio, I have 10 everyday objects for you. I will show them to you and you will give me their name in English. Deal? I'm Spring English teacher Paulissima and let's see if you know the name of this object in English. La dinámica es así. Les voy a enseñar algunos objetos de la vida cotidiana. I'm going to give you some time to think. Do not cheat. Do not Google it. Y después les voy a dar la respuesta y un ejemplo usando la palabra en una frase. I will use English chunks in some examples. Así vas a aprenderte más rápido la palabra en caso de que sea nueva para ti. So, what's this? Peeler, peeler. Un pelador. Peel, peel es cáscara en inglés. Y en inglés, peel también es un verbo. O sea, la cáscara de una fruta es peel, pero también el acto de quitarle la cáscara a una fruta a mano o con el peeler es peel. Peque, please, peel the potatoes. I can't, mom. I don't really know how to peel potatoes. Number two. What do you call this? This is an earring bag. In Mexico, we call this mariposa or mariposita. En inglés es como decir lo de atrás de un arete. Muy gráfico, ¿no? I bought all of these earring bags for 5 pesos. Where? In the metro, of course. Ha! This is important. It's such a commonly used item. Cap. Cap. When you're not drinking your Coke, make sure you put the cap back on. Importante, si se enrolla, es cap. Si no, si es una tapa para tapar una olla, es un lid. 4. It's a light bulb. And pay attention because you're about to learn a joke in English. How many magicians does it take to change a light bulb? Depends on what you want to change it into. Boom, boom, boom. Es el equivalente a las bromas de ¿cuántos X se necesitan para cambiar un foco? How many blank does it take to change a light bulb? Does it take? Se necesitan. Nada que ver con cómo lo diríamos en español, por eso apréndetelo así, sin pensar mucho en la traducción literal. Este tipo de frases como How many eggs does it take? Es como un chunk de inglés, una frase que ya viene como en una fórmula preestablecida, por decirlo así. Y como son frases que no cambian, los chunks los puedes aprenderte así de memoria sin pensar mucho en la traducción literal y usarlos para afinar y mejorar tu fluidez en inglés. Para bajar una lista con chunks súper importantes en inglés, dale clic en la descripción, hay un link, ahí puedes bajar esta copia con los chunks más importantes en inglés. Ahora sí, continuemos. It's a lighter, lighter, yeah. Apréndete esto. Pass me the lighter, please. Ahora que ya sabes cómo se dice, puedes entender esta broma. My friends say I steal lighters. I say lighters come to me. Number 6. This one is easy. This is a red marker. This is a black marker. You shouldn't use permanent markers on a whiteboard. Oh no, you really shouldn't. You really shouldn't. Wine opener. ¿Y cómo se llama esta parte? That's a bottle opener. Guess what? When I was researching for this video, I found out that this part, esta partecita, así, la de que abre las botellas,
in English, in American English, is often called church key. Church key. La llave de una iglesia. Interesting. How do you call this? Blanket! Blanket! This is my favorite blanket. It's a gift from my mom. I love this blanket. It's so soft and warm. Tongs, tongs. Actually, these are more like salad tongs. No, thongs, porque eso es tangas, but tongs. I can't flip tortillas with my bare hands. I need to use tongs. Número 10. Apron, apron. Look at my apron. It's handmade. I made it with a pair of old jeans. This apron is special because my mom helped me make it. ¿Estás listo ahora para tu siguiente prueba de inglés? Vayamos ahí ahora mismo. Haz clic en la imagen en la pantalla para seguir con tu siguiente examen de inglés conmigo. Te veo ahí.